El Papa Francisco, en el tema de cuidado de la casa común, que es nuestra madre tierra, dice así en su exhortación Laudato Si: lo que está en el juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados de dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Y también nos dice en otro artículo: la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y eso debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientando al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y fraternidad. La Pastoral Social Cáritas, Bolivia, al cuidado de la casa común, la casa donde todos los bolivianos y bolivianas debemos vivir en armonía entre nosotros y para con la creación que Dios nos regaló, lleva adelante acciones de prevención, mitigación y atención a los desastres naturales desde hace más de 60 años a través de su sección de Ecología Integral y Medio Ambiente. Preocupada por los incendios suscitados en la Amazonía y Chiquitanía boliviana, en el año 2019 decidió realizar un diagnóstico en las comunidades más afectadas para establecer acciones concretas de restauración de medios de vida y rehabilitación a partir de la presente gestión. Esta iniciativa permitió llegar en la primera instancia con ayuda humanitaria en los días de los incendios, beneficiando a las localidades de Roboré, San Matías, San Antonio de Lomerío, Concepción y Charagua Norte. Por ese motivo también hemos presentado una serie de investigaciones, hemos hecho con todo el cariño y queremos presentar a toda nuestra población, nuestros hermanos de todo el país, para que conozcan la realidad en que estamos viviendo y qué consecuencias tenemos hoy día de todos estos incendios que hemos vivido en el año pasado. Por ese motivo, invito a la magíster Marcela Rabassa, la secretaria y directora ejecutiva de Cáritas, de Pastoral Social Cáritas de Bolivia, para que presente los resultados de la investigación, estudio y de todos los incendios que han provocado un desastre prácticamente en el oriente y todo nuestro país. Y queremos con esta investigación también animar a toda nuestra población para que podamos realmente ayudarnos mutuamente como hermanos y hermanas para que nunca más suceda todo aquello lo que ha sucedido el año pasado. La Pastoral Social Cáritas Bolivia, preocupada por la situación que el año pasado nuestro país ha vivido con los incendios en la Amazonía y Chiquitanía boliviana, pues ha empeñado un diagnóstico post-incendio. Es decir, después de los incendios, ¿qué ha quedado? ¿En qué condiciones están viviendo los comunarios en la zona? ¿Cuáles son las principales necesidades que enfrentan? Y todo este diagnóstico es que vamos a presentar ahora en estos resultados. El ámbito en el que se ha trabajado, la presentación, por favor. El ámbito en el que se ha trabajado, pasamos, por favor, es Concepción, San Antonio de Lomerío, Roboré, Charagua Norte y San Matías. Estas cinco localidades identificadas también por el gobierno como los principales focos de calor que se han presentado el año pasado. Hemos tomado una muestra de alrededor de 1.200 personas que han sido entrevistadas en estos lugares y que el 80% de ellos se dedica a la agricultura. Es decir, contamos con una zona amazónica chiquitana donde la agricultura es su principal fuente de ingreso. No obstante,
El 55% solamente de estas comunidades cuentan con acceso a energía eléctrica y solo el 23% con acceso al agua. El agua es el principal servicio básico al cual hemos identificado que la zona no tiene acceso. Y este pequeño 23% toma el agua de ríos, de pozos, de diferentes fuentes que además no son potables. Este 23% consume agua para el consumo humano que no es potable. Asimismo, hemos podido identificar que en el ámbito laboral, la agricultura seguido de la ganadería son las principales, los principales ocupaciones. No obstante, en la época de los incendios, el 58% de las personas tuvo que dejar de trabajar. El 58% no trabajó durante los incendios. Ahora, en un análisis post-incendio, el 26% ha vuelto a retomar su trabajo, pero el 8,7% tuvo que cambiar de actividad para subsistir después de los incendios, quedando aproximadamente un porcentaje de 25% de personas que no están trabajando, lo que engrosa, por supuesto, la cantidad de desempleos existentes en el país. También hemos podido detectar que en cuestión de riesgos, el principal riesgo que la zona amazónica y chiquitana enfrenta son las sequías. Las sequías, por supuesto, producen incendios y otra serie de consecuencias, pero el 76% de los riesgos que enfrenta la zona tiene que ver con las sequías. Y estas sequías afectan principalmente al cultivo, a la siembra, a los campos. Y además hemos podido detectar que no se tienen medidas de prevención de riesgos, a pesar de que las sequías son un constante año tras año. Los gobiernos no han dado respuesta con medidas de prevención y mitigación de riesgos, a pesar de ser constantes. Respecto a la situación de cuáles son las instituciones que han acudido durante los incendios en primera instancia, a veces a través de los medios podemos entender que puede ser el gobierno nacional el que haya estado allá con la compra del supertanker, etcétera. No obstante, en la comunidad el principal apoyo para ellos ha sido los gobiernos municipales. Y en una segunda instancia, las instituciones no gubernamentales y eclesiales. Ellos mencionaron que bomberos, las autoridades indígenas, originario campesinas, la iglesia y particulares y voluntarios han sido el principal apoyo durante la época de los incendios. No obstante, el gobierno nacional ha invertido muchos recursos en la compra del supertanker y una serie de medidas que al final no fueron la principal ayuda para las comunidades que estaban en incendios. Además, les hemos preguntado qué es lo que ahorita se necesita después de los incendios, qué es lo que la gente está demandando. Y por supuesto, el apoyo en proyectos productivos, especialmente que les permita canalizar recursos del agua como un recurso fundamental, es su prioridad. Necesitan apoyo en semilla, necesitan apoyo en restauración de medios, la tierra ha sido completamente deteriorada. No obstante, existen lugares en donde la nobleza de la naturaleza está haciendo que se restaure sola, pero hay lugares en donde no. Y hasta que esto suceda, los comunarios se encuentran completamente abandonados. Están pidiendo alternativas productivas para estos periodos. Pero además, lo que nos piden sobre todo es que los gobiernos atiendan con alternativas productivas que les permita generar o sembrar otro tipo de productos. Actualmente, los productos que se siembran en la zona tienen que ver con aquellos productos que no consumen mucha agua. Ellos producen maíz, producen frijol, producen cosas que no demandan agua. No producen verdura, no producen fruta porque consumen mucha agua. Y si no existe el agua para el consumo de las personas, mucho menos para la siembra. Entonces, definitivamente este diagnóstico nos ha permitido concluir algunas
observaciones que las ponemos a continuación. Como Pastoral Social Cáritas, llamamos a los gobiernos a que se tome conciencia sobre el cuidado de la casa común en estos 7 aspectos. Primero, el año 2019 se ha presentado la mayor cantidad de incendios registradas en los últimos 10 años. Se estima que son más de 5 millones de hectáreas las que se han perdido, no obstante, a la fecha no se tiene un dato oficial de cuántas hectáreas. Tendrían los gobiernos que respondernos y decirnos cuántas hectáreas efectivamente han sido afectadas. 2, la principal razón por los incendios del año pasado ha sido la sequía, pero también está la falta de una respuesta ante la emergencia suscitada y la falta de medidas, como por ejemplo declarar que había una emergencia, lo cual jamás se hizo. 3, la prevención de desastres naturales como políticas de gobierno que tienen que orientar a evitar que en siguientes años las comunidades sufran las consecuencias como ha sido el 2019. 4, el recurso más solicitado en la zona es el agua. Por lo tanto, las políticas públicas deben ser orientadas a canalizar este recurso tanto para el consumo humano como para la siembra y el consumo de animales. 5, se ha incrementado a raíz de los incendios la población en desocupación, población que actualmente no tiene una fuente de empleo a raíz de todas las tierras que han sido perdidas y el ganado. 6, son los gobiernos municipales y las instituciones no gubernamentales las que atienden los desastres naturales, pues quedando pendiente que los gobiernos, el gobierno nacional, también dé una respuesta en situaciones de emergencia ante las que se presenten. 7, proyectos productivos y de canalización de agua es la demanda actual de estas comunidades a las que hemos visitado en la zona amazónica. Y finalmente, a pesar de la gran inversión de recursos del Estado, pues finalmente lo que apagó los incendios fue la lluvia. Y esto nos hace ver de la importancia del cuidado de nuestra casa para poder dejar a las futuras generaciones pues un ambiente más sano. Desde la Iglesia Católica, desde Pastoral Social Cáritas, hacemos un llamado a toda la población a tomar conciencia sobre el cuidado de la creación, sobre el cuidado de la casa común, y que podamos dejar a las próximas generaciones pues una vida más estable. Este diagnóstico lo tenemos desarrollado con muchas más variables, este es un resumen, no obstante vamos a tener un evento donde se va a lanzar toda la información al detalle estadísticamente comprobada, este diagnóstico cumple con todos los estándares y criterios estadísticos que son representativos y que reflejan una realidad en la zona amazónica y chiquitana. Entonces, los invitamos futuramente a que puedan participar y puedan también recibir el diagnóstico en un documento impreso. Muchas gracias.